Pirañas atacando bañistas, como en la película del mismo nombre, que es malísima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaQs. Es 26 de diciembre, acaba de pasar Navidad. El clima, de estar muy soleado últimamente, supo que era Navidad y ¡pum! Se pone así. De hecho, todavía me sale, si pueden observar, hay un poco de vaho, pero no es tanto el frío, sino la humedad. El caso es que en Argentina, que ahorita están disfrutando, ¿qué es? ¿Verano? Verano austral. Cuando acá es en el hemisferio norte es invierno, normalmente allá es verano. Entonces ahorita los balnearios están muy padres. Hay unos bañistas en la playa de un río que se llama Paraná, en una ciudad que se llama Rosario, en la provincia de Santa Fe. Relativamente cerca de Buenos Aires, más o menos, no está tan cerca, pero se estaban bañando. 60 bañistas resultaron heridos porque llegó un cardumen de pirañas. Bueno, tiene otro nombre, no recuerdo muy bien, las dicen de otro modo. Es una especie de piraña, también califica como piraña porque son peces más o menos grandecitos, fuertes y con mandíbulas enormes y muy afiladas, como la miniatura de este video. Voy a poner los dientitos de esos bichos, debe ser impresionante. A mí me pasa algo así, no me vuelvo a meter a un río, es más, no me vuelvo a meter al agua nunca, no me vuelvo a bañar en mi vida. Imagínense qué espantoso. De hecho, a una niña pequeña se le tuvo que amputar un pedacito de dedo del pie. Me imagino que estaba muy ternita y esas mandíbulas son muy fuertes. También un niño terminó con una fractura, no se especifica si fue por la mordida, a lo mejor un dedo muy pequeño del pie o el meñique, o en tratando de salir muy apurados del río con una urgencia espantosa. Imagínense que alguien diga: hay pirañas, me están mordiendo las pirañas, vámonos todos. Debe ser una cosa bastante espantosa y estaba, bueno, bastante lleno. Los heridos fueron 60. Heridos leves, mordeduras pequeñas, pero qué pinche miedo que te empiecen a morder los peces, pirañas, pancetas les dicen. Aquí panceta, yo le llamaría un tipo de pan con chocolatito. El clima se presta precisamente, pero no, allá las pancetas son peces con dientes grandes y afilados. No son tan grandes, pero son muy afilados y las mandíbulas son muy fuertes y son bastante bravos. De hecho, yo no sabía que era... Sabía que en la Amazonía las pirañas sí eran peligrosas, pero en ciertas regiones así como que muy apartadas. Y siempre uno piensa que no... Como los tiburones, que todo mundo dice son peligrosísimos. No siempre. Tienen que darse las situaciones adecuadas, de que el pez piense que eres otra cosa. Normalmente los animales no tienden a atacar nomás por atacar, sobre todo porque como estamos en la cima de la cadena alimenticia, no somos la comida de nadie. Entonces casi ninguna especie nos ve como comida, a menos que las circunstancias se den. Bueno, hay que quitar los hipopótamos, porque los hipopótamos matan lo que sea solo por el gusto, porque son muy ingeniosos. Pero bueno, el caso es que les pasó esto. Dicen que es una de esas consecuencias del calentamiento global, porque el agua está a otra temperatura, mucho más cálida en el río de lo que debiera estar. Entonces llegan estos cardúmenes, que es algo que ya se ha dado otras veces, pero ahora tocó que atacaron mucha más gente porque probablemente eran muchos más peces. Y esto suele suceder, pero no había pasado tan así, tan tal cual como la película de Piraña, malísimas, la ochentera y la de hace poquitos años, pero bueno. El caso es que el clima está medio loco, y para muestra un botón, antier todavía, el 23, era soleado, completamente soleado. Estaba haciendo fresco, pero nada que te hiciera pensar que era diciembre, era como cualquier día. El cielo azul con algo de viento, completamente azul, de ese azul intenso cuando está muy limpia la atmósfera, muy padre. Y luego llegó Navidad y ¡pum! Se puso así. Que de hecho, si ustedes me conocen, ay, miren, allá se ve el atardecer un poco de azulito. Hay algunas nubes pintadas por ahí todavía, pero ya se ocultó el sol, de hecho. Bueno, todavía está padre, se ve rosa. No sé si se alcance a detectar así igual de padre que se ve en vivo. No es nada vistoso como los que les he enseñado en otros videos, pero para allá se está como tenebrosón, una nata. De hecho, se fue la señal del dish, porque cuando las nubes están muy cargadas de hielito, son los que se cargan más de electricidad, pues, de estática o como le quieran llamar, y se pierde la señal de la tele. Entonces no tiene nada que hacer porque no,
Entonces te sales a correr y a morirte de frío y a bloguear. ¿Qué les iba a decir? También en Moscú es la primera en la vida de no sé cuántos años. Muchos, muchos años. De hecho, hay mucha gente, gente de mi edad, que no recuerda haber visto una Navidad en Moscú donde no hubiera nieve. Las temperaturas son de 3 grados, alrededor de los 3 grados sobre cero, que es raro, rarísimo. De hecho, todo mundo está así como... A unas personas les gusta porque bueno, para variar está padre y salir, dicen, a mí me gusta porque no tengo que salir con gorro de esos... De esos bien padres, que a mí me gustaría tener uno, pero no sé qué era con él, porque aquí hace, normalmente hace calor. Pero así, de esos que se ven en las películas de la Guerra Fría y eso, así que es un pinche gorro así como de piel de no sé qué, pero peludísimos. Bueno, les gusta porque no tienen que salir tan abrigados, salen con suéter, un vil suéter, y ya estás listo. Pero mucha gente, sobre todo las personas más grandes, se extrañan porque saben que es raro, no es muy común, y es hasta cierto punto... No sé, es de esas cosas que uno piensa que son signos que algo está cambiando muy radicalmente en el clima. ¿Será el niño? ¿Será la niña? ¿Será la vieja el otro día? Bueno, suscríbanse a este canal si les gustó este video. Síganme preguntando, el próximo video, ahora sí va, el próximo video va a ser de preguntas y respuestas. Síganme preguntando lo que se les ocurra. Por ahí alguien me preguntó un montón de cosas en otros videos porque como que se agarró, como que no tenía nada que hacer en Navidad. Si me estás viendo, Luna, Blue... ¿O Luna Azul? ¿Cómo eras? empezaste a preguntar cosas en un montón de videos. A ver si recuerdo todas las preguntas que hiciste. Voy a rescatar algunas. Y de toda la demás gente que me estuvo preguntando en estos pasados dos videos, todavía tienen el chance de este video. Coméntenme aquí en la sección de abajo de este cuadrito de video, en los comentarios, lo que ustedes quieran saber para respondérselos en el próximo video, que va a ser de preguntas y respuestas de MacaCubes, ¿ok? Síganme en Facebook, en Twitter, suscríbanse a este canal si les gustó este video, de nuevo, y nos vemos el próximo video de MacaCubes. Si no nos vemos antes de Año Nuevo, que no creo, yo pienso que ese video va a estar arriba antes, si no pasa algo más, pues de antemano les digo que hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un muy buen feliz Año Nuevo 2014, que lo vamos a necesitar suerte y trabajo duro, ¿ok? Se cuidan mucho, bye.